Es una fecha muy importante para nosotros, un cuarto de siglo, 25 años en Misiones, bueno, en la tierra de la ahora maravilla natural, que es la Cataratas del Iguazú, pero bueno, sí, creo que el año más importante hasta ahora, este en el que estamos cumpliendo 25, con una gran, gran sorpresa y algo que nos llena de placer y trabajo, que es este relanzamiento que comentás. Bueno, vienen de hacer una inversión importante el año pasado, continúan las inversiones este año, contanos cómo viene eso. Bueno, como bien dijiste, el año pasado la empresa aportó, disculpas, la empresa invirtió más de 60 millones de pesos en diferentes cuestiones que hacen al desarrollo y a la mejora continua. Y este año, en este marco de relanzamiento de la marca y de la empresa, estamos invirtiendo más de 80 millones de pesos en este relanzamiento, una obra que va a significar un nuevo resurgir de este clásico que si bien estuvo siempre y está en boca de todos, como el casino más importante de Sudamérica, no quisimos quedarnos con eso y seguimos apostando a darle lo mejor a nuestros clientes, darle lo mejor a la gente de Iguazú, que también nos visita, y darle lo mejor a todos los que aún no nos conocen. Bueno, 60 millones el año pasado, 80 millones este año, es mucho dinero. Concretamente, ¿en qué se va a ver eso? ¿Cuáles serán las mejoras? Exacto, bueno. Como te comentaba, realmente las mejoras van a estar dadas en absolutamente todo lo que hacemos. Siempre hay espacio para, hasta un clásico puede mejorarse. Concretamente, la gran vedette de este relanzamiento será un bar con lo mejor del mundo, comparable a Las Vegas, con una plaza gastronómica única, con una oferta pensada para todo el público. Tendremos shows todos los días. Cosas pasarán todos los días dentro de ese bar. No solamente eso, sino que nuestras salas de juego están siendo modernizadas, ¿sí? Comparables a las salas más importantes también, como te decía, del mundo, para consolidarnos en este aniversario 25 realmente como el mejor casino de Sudamérica. La obra que estamos realizando ya desde el año pasado y que concluirá en julio, que es el mes aniversario de Casino Iguazú, fue diseñada por el arquitecto original del casino, estoy hablando hace 25 años atrás. Entonces es la revalorización de un clásico hecha por la misma persona. Realmente son conceptos que obviamente van cambiando porque el mundo va cambiando y bueno, este nuevo Casino Iguazú va a estar en este 2019 a la par de en su diseño y contenido, que el contenido de hecho ya lo teníamos porque desde el año pasado venimos actualizándonos, comparable, como te decía, al de los más importantes del mundo, acá en Misiones. Esto de sostener a la misma arquitecta da una idea de continuidad en lo que es la línea arquitectónica del proyecto. Exactamente, da continuidad, agrega valor porque conoce exactamente quiénes somos, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros empleados, quiénes somos nosotros. Y eso es de gran valor y aporta gran valor a lo que es la obra. Y bueno, esperamos llegar ahora a julio con bombos y platillos para reinaugurar este clásico de Misiones. Bueno, ¿qué es el grupo HSI en Misiones? Uno los identifica rápidamente, los asocia con el Hotel Casino, que es como la joya, ¿no?, de HSI. Pero ¿cómo están conformados? HSI está conformado por Casino Iguazú, el Iguazú Grand, que el año pasado cumplió 20 años también, el Hotel Panoramic, que en 2017 cumplió 10 años la concesión que HSI tiene sobre el hotel, desde que lo puso en valor. Era un hotel que estaba en un estado, de hecho no estaba funcionando, y bueno, HSI lo convirtió en el hotel 5 estrellas que es hoy Panoramic Grand, donde se encuentra Casino Panoramic también. Y también en la localidad de Banda tenemos Casino Banda hace más de
Claro, ya casi también 10 años. ¿Y en Iguazú Café Central también? Y en Iguazú Café Central, este año cumpliendo 15 años. Es uno de los atractivos más importantes que tiene también Iguazú, tanto para los que nos visitan como para los locales que encuentran un lugar donde ir siempre. De lunes a lunes, desde las 10 de la mañana, tienes un lugar para ir a tomar algo, para ir a desayunar, para ir a almorzar, para ir a comer a la noche, para ver un show todos los jueves, viernes y sábados de las 11 de la noche. Tenés sorteos, es un lugar que te aseguro que si estás dando una vuelta por Iguazú y no encontrás nada que hacer, muy importante, especialmente abiertos. En el lunes a jueves a la noche, por ahí quienes nos ha tocado ir a trabajar a Iguazú, encontramos ahí un refugio, algo abierto, con un espectáculo, con comida bien servida. Exactamente, estamos con las puertas abiertas casi siempre, esperando desde Café Central a quien quiera pasar un rato, como te decía, a tomar algo, obviamente también quien guste de divertirse con las máquinas es bienvenido, pero esperamos a cualquiera que entre por la puerta. Hablaste también del panorámico, muy importante el trabajo que han hecho ahí, la revalorización de ese que era uno, se hablaba de los esqueletos o de los hoteles abandonados en Iguazú, y bueno, ustedes lo volvieron a poner en valor. Así es un hotel que hoy en día tiene ocupación alta todo el año, es un hotel que está en un ícono de lo que es la ciudad de Puerto Iguazú, que es la costanera histórica, con una vista increíble al marco de las triple frontera, al río. Tiene suites de primer nivel, una piscina panorámica increíble, gastronomía, y de hecho es un hotel que lo visita mucho la gente de Iguazú para comer algo, para de emisiones en general también. De emisiones en general, exactamente. Pero también la gente que vive particularmente en Iguazú encuentra un lugar donde ir a comer, donde ir a tomar algo a la tarde. Es un lugar increíble para ver el atardecer. Bueno, y el casino viene sorprendiendo ya desde hace varios años con espectáculos que son de una calidad a la que por ahí el misionero no está acostumbrado. ¿Se tienen preparado algo para este año? Sí, de hecho sí, estamos pensando en una serie de actividades y muy posiblemente un show, un buen show, un gran show, orientado en esta oportunidad a la gente que vive en Iguazú, a la gente que vive en Misiones, al argentino. Un artista importante, posiblemente argentino, y convocando a la gente para que venga a vivir este show de manera gratuita. Bueno, ¿cómo ves la actualidad y la proyección del turismo en general en la zona de Iguazú en un momento económico que no es sencillo, que no es fácil? Sorprende escuchar los números, el volumen de la inversión que ustedes están realizando. Así es. Con respecto a tu pregunta sobre el turismo, Iguazú es un lugar que llama gente todo el año. Entre comillas, llama gente todo el año. Es un destino que tiene la bendición de contar con uno de los atractivos más importantes del mundo, al que se va sumando día a día más personas que lo conocen. Entonces, si bien el contexto no es el mejor de todos, el turismo en Misiones y en Iguazú particularmente continúa creciendo. De hecho, tenemos cada vez más visitantes. Y ahora con las conexiones aéreas nuevas y los nuevos vuelos estamos recibiendo también muchas más personas. El aeropuerto se está renovando completamente, estamos recibiendo ahora, si no me equivoco, en junio uno de los primeros vuelos que viene directamente de Europa. Eso creo que es un hito. El primero. Hoy estamos bien y como a lo largo de estos últimos años, y creo que vamos a estar incluso mejor en los años que vienen.